8:37 en esta mañana de martes. Nos vamos rápidamente otra vez a nuestro móvil con Alejandro Moreira allí sobre la calle Niceto Vega. Ale. Ya se oficializó Niceto Vega sin barreras. Estamos junto al ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moquia, que nos va a comentar un poquitito este cambio de cara que tiene esta parte de la ciudad de Palermo, porque no solo es que abrió Niceto Vega, también está transformándose cuando se sacó este puente que estaba sobre Juan B. Justo, ¿no es cierto? Sí, muy buenos días. Acá exactamente donde estamos estaba el puente de la Reconquista, más conocido como puente de Juan B. Justo, que básicamente era un paredón cuando pasaba por Niceto Vega. Bueno, eso ya está demolido. Esto es parte de esta obra tan importante de transformación que estamos haciendo en la ciudad, que es la levantada del tren San Martín desde Palermo hasta Paternal. Esto va a eliminar 11 barreras de la ciudad, entre las cuales está Niceto Vega, Córdoba y también Corrientes, probablemente de las peores, que a veces estaban casi a 20 minutos por hora cerradas cuando nos tocaba un tren de cada lado. Y esto va a beneficiar a más de 650.000 personas, 180.000 que toman el Trans San Martín, 250.000 por día cruzaban en colectivos estas barreras y también más de 250.000 en auto. Las barreras son algo que muy negativo para la ciudad en términos de tiempo, como acabamos de hablar, pero también lo son en términos de integración urbana, en términos de inseguridad. De hecho, acá, donde estamos en este momento, pasaba un paredón que era muy difícil de caminar durante la noche. De hecho, mira, vamos a mostrar acá. Esas casas que ves iluminadas por el sol, bueno, no. Antes tenían una pared, que era, el terraplén del puente, y esto ahora va a ser una avenida normal. Lo que estamos mirando en este momento es Juan B. Justo, que va a tener un cruce con Niceto Vega como avenida, y también otro cruce con Córdoba. Por acá va a pasar el Metrobús, que antes pasaba por arriba del puente y ahora va a tener una estación de parada en Córdoba, con lo cual también vamos a dar mucho mejor servicio en el Metrobús al poder la gente poder subir y bajar en Córdoba. Y esto es, para darles una idea, hace más de 100 años que no se hacía un viaducto en la ciudad de Buenos Aires, y esto es parte de nuestro programa en conjunto con el Gobierno Nacional de mejorar el transporte público, generar integración urbana y hacer reformas importantes que nos van a permitir a los vecinos vivir mejor y dedicar el tiempo libre que estas obras nos generan para estudiar, trabajar o hacer lo que querramos con él. Bien, antes de pasar, Javier, antes de pasar con vos, quería preguntarle temas fechas. Avenida Córdoba está cerrada, ¿va a abrir? El 15 de mayo, en este momento estamos montando las vigas del viaducto. Las vigas del viaducto son como la tabla de la mesa por donde va a pasar el tren. Es uno de los últimos pedacitos que nos quedan, pero son vigas muy grandes, porque también, acá hoy no lo vemos, pero estamos pisando el techo del viejo Arroyo Maldonado. O sea, acá pasa un río por abajo, con lo cual el ancho del puente por el cual va a pasar el tren es mucho mayor y son vigas especiales, con lo cual tenemos que cortar porque sería muy peligroso montar esas vigas con el tránsito. ¿Y Juan B. Justo cuándo abre? Juan B. Justo va a abrir, bueno, al mismo momento. ¿Al mismo momento? Exactamente. Ah, y además vamos a hacer un espacio público, acá va a haber en Córdoba y Juan B. Justo, donde antes estaba, el cruce del puente y esa barrera terrible de la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener un espacio público de primera calidad que va a servir también para mejorar mucho el barrio y que tengamos la gente lo pueda disfrutar y tengamos seguridad, luz y buen transporte público y espacio urbano de calidad. Bien, perdón Javier, ahora sí te escuchamos. No, por favor, gracias Ale. Moquia, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. A ver, quería preguntar, debajo del viaducto, ¿tienen pensado qué van a instalar? No sé, locales, restaurantes, plazas. Bueno, lo que vos decís es un tema obviamente también importante, no solo para la ciudad, sino para todos los vecinos. Y de hecho estamos trabajando, según una ley que aprobamos en la legislatura el año pasado, con los vecinos. De hecho, ayer a la tarde tuve una reunión de vecinos aquí cerquita y estamos definiendo con los vecinos qué uso le vamos a dar a cada pedazo del viaducto. Obviamente es muy heterogéneo, ¿no? Es distinto, por ejemplo, el viaducto que está contra el paredón del cementerio Chacarita en Warnes, o el pedazo que está acá más cerca de Palermo, sí, donde vamos a hacer también espacio público. En general vamos a tener una ventaja importante de agregar espacio público de calidad, bicisendas, ciclovías, pero también en algunos lugares vamos a hacer edificios públicos, comisarías o
Estamos también evaluando hacer uno de los edificios comunales. Pero esto está saliendo de la charla y la participación con los vecinos. Y de hecho estamos muy contentos porque habíamos pensado hacer reuniones por segmento. Y la verdad que las estamos multiplicando porque viene tanta gente que estamos ya haciendo más de 2 o 3 reuniones de vecinos por segmento y están saliendo ideas muy, muy, muy buenas para mejorar junto con los vecinos la ciudad de Buenos Aires y aprovechar esta mejora de transporte público y urbanística para también generar en los bajos viaductos espacios de buena calidad. ¿Y se van a, tienen pensado concesionar en algún lugar debajo de los viaductos o eso está ya vedado? El espacio bajo de viaducto es del gobierno nacional, porque el ferrocarril es nacional y estamos trabajando con ellos. En algunos lugares puede haber algunas concesiones, por ejemplo, abajo de las estaciones. Acá, para que tengas una idea, las estaciones de tren de Villa Crespo y Paternal, en este caso, son estaciones elevadas, con lo cual al nivel de la calle queda un espacio que vamos a aprovechar también comercialmente para que sea un lugar seguro, donde haya gente caminando. Pero ahí sí también va a haber concesiones. Porque digo, por ahí está pensado inclusive para estacionamiento, que se necesita para los barrios, no sé, evento, canchas de fútbol. En algunos lugares también puede haber estacionamiento, pero también lo que queremos priorizar es el espacio público, claro. Y el espacio verde, las bicisendas, lugares donde los porteños podamos correr y hacer ejercicio y llevar a los chicos a pasear. Pero también estacionamiento es una de las opciones que permite la ley. Lo que no permite la ley es que haya vivienda, claro. Tampoco puede haber escuelas. Ajá. Y tampoco puede haber infraestructura de salud si tiene internación, si tiene camas donde los enfermos duerman. Sí. Esas tres cosas es lo que no se puede hacer en los viaductos. Perfecto. O debajo de los viaductos. Y Moquia, lo aprovecho, ¿qué pasa con la traza del ferrocarril Sarmiento? Donde se han abierto nuevas barreras en los últimos años, pero digamos, a ver, por ejemplo, hoy hubo problemas nuevamente en la avenida Nazca, ¿no? Con un accidente, grandes trabas al tránsito. ¿Qué pasa con eso, el tema del soterramiento que quedó ya frenado? El soterramiento se hizo todo, el gobierno nacional hizo todo el túnel desde, digamos, hasta Liniers, o sea, hacia afuera de la ciudad, y ahora está saliendo la tunelera para mantenimiento. Obviamente la eliminación de las barreras del Sarmiento es un tema muy importante, hay más de 22 barreras, algunas muy complejas como la que acabas de contar vos, y el plan de la ciudad y del gobierno nacional es eliminar todas las barreras de la ciudad de Buenos Aires, porque las barreras no son temas de ciudad, son temas rurales. Las barreras generan accidentes, sí, sí. Que normalmente son muy graves, generan, bueno, pérdida de tiempo y mala calidad de transporte público, generan inseguridad también a veces de noche cuando estás esperando el tren, es una oportunidad para que te roben, que también el no tener las barreras los elimina, con lo cual hoy con los 3 viaductos que estamos haciendo, el de San Martín donde estamos en este momento, el del Mitre Tigre y el del Belgrano Sur, estamos eliminando 29 barreras al mismo tiempo, que es lo mismo que hicimos en estos 12 años a través de túneles. O sea que son casi 58 barreras que eliminamos de las 114 que tenía la ciudad en el 2008 cuando asumió Mauricio el primer gobierno. Uh-huh. Para darte una idea, en los 30 años anteriores se habían eliminado 3. Estamos eliminando casi 60 en estos 3 periodos y vamos a seguir eliminándolas porque los porteños no queremos tener este daño urbanístico, este daño al transporte público y este daño también a la integración de los barrios, porque las vías a nivel también son como un paredón que parte los barrios a la mitad. Tal cual. Bueno, de hecho en la zona de Belgrano, en otros lugares inclusive también, esos pasos por debajo de las vías ha favorecido mucho y los vecinos están más que contentos con eso porque alivia un poco el tránsito y obviamente la salida hacia distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y es un logro también que han tenido ustedes. Hoy contábamos nosotros aquí de no sé si decirle una promesa o algo que se había hablado en su momento, Rocamora y Pringles, un predio del Automóvil Club que iba a ser una plaza y finalmente se va a construir. ¿Qué pasó con eso? Que los vecinos siguen reclamando que allí debería instalarse una plaza, un espacio público. Bueno, ese es un espacio privado, o sea, no, para que sea un espacio público lo deberíamos
expropiar. Uh-huh. Y obviamente eso requiere un montón de fondos y compite contra mejorar los hospitales, hacer escuelas o hacer obras como estas. Pero yo entiendo que es una zona que nos gustaría que hubiera más espacio verde, como hay otras en la ciudad, especialmente en el cordón central. Y por eso estamos haciendo, en otros casos, cerca, en la zona, también estamos haciendo nuevos espacios verdes, como hicimos la Manzana 66 en Jujuy y Belgrano, que ya los vecinos lo están disfrutando muchísimo, o el Parque de la Estación en muy cerquita, atrás de 11, que también está funcionando, y ahora estamos ya inaugurando en los próximos días la segunda etapa con la reestructuración del galpón ferroviario, que va a tener usos culturales, usos deportivos, y que va a permitir que los vecinos de la zona centro cada vez tengan mejor espacio público. Claro, y lo aprovecho. Los adoquines de la Ciudad de Buenos Aires, las calles, digo, vio que hay algunas calles que están mantenidas en cuanto a los adoquines, no está desnivelado, pero hay otras que realmente no se puede transitar. Yo sé que es una cuestión más legal que de decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿habrá alguna solución? ¿Se podrá acordar algo en algún momento para asfaltar esas calles? En los barrios, digo, no digo en el centro de la ciudad, digamos, pintoresco, digo, qué sé yo, en Flores, zona de Caballito, no sé, Villa Crespo inclusive también. Bueno, lo que vos decís es así, o sea, los adoquines eran para una ciudad donde había otro tipo de transporte, mucho menos mecánico de lo que es hoy, y de hecho, por ejemplo, las calles que tienen adoquines donde pasan colectivos normalmente son muy difíciles de mantener, pero por otro lado también hacen a la identidad de algunos barrios. Hay una ley que define que en algunos lugares no los podemos sacar, y tenemos grandes debates. Algunos vecinos quieren los adoquines, algunos vecinos no los quieren. Yo estoy más de acuerdo con vos porque para mí lo más importante es la seguridad. Y hoy, por ejemplo, cuando llueve, el adoquinado es muy peligroso. Sí. Y genera accidentes. Tal cual. Pero obviamente hay debate, como los porteños nos gusta, siempre debatimos muchas cosas, como a veces nos pasa lo mismo con las plazas nuevas que hacemos, si le ponemos rejas, no le ponemos rejas. Tal algunos cual. Vecinos están de acuerdo, otros no. Pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia y tenemos que irlo manejando caso por caso, escuchándonos y respetando las diferentes opiniones. Así es. Moquia, muchísimas gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. No, muchas gracias a ustedes y bueno, acá contentos pudiendo ver que las obras avanzan y que seguimos trabajando para mejorarle la vida a los vecinos. Exactamente. Mientras hacíamos esta nota, Alejandro, con Moquia allí... Sí. Decenas y decenas de autos que están atravesando por Niceto Vega, que hasta hace algunas horas estaba cortado, ¿no? Exacto, te dejamos con esta imagen entonces, Javier, en Niceto Vega.